¿Cuál es su nombre? Anahuati. Anahuati, hola Ana. Oye, ¿cuánto tiempo llevas rodando? Toda mi vida, pero en realidad hace 10 años la volví a tomar muy en serio. Qué padre, ¿es la primera vez que vienes a esta rodada en tacones? No, siempre. Igual que la rodita y todo, ¿eh? Soy de qué padre. Oye, ¿y qué piensas de que se hagan este tipo de espacios para las mujeres? ¿Crees que son importantes que se sigan cultivando? Muchísimo. La verdad me encanta porque la bicicleta es una forma de liberarte, de encontrarte contigo misma, de vivir tu momento. ¡Qué padre! Oye, ¿les darías un mensaje a todas nuestras amigas de Cletofilia para que las que se animaron y las que no se animaron vengan? Que se animen, que se van a reencontrar con ellas mismas. La bicicleta tiene algo muy importante. No compites con nadie, compites a diario contigo misma. Hola Mariela, oye, ¿qué me puedes decir acerca de esta rodada? ¿Cuántas veces has venido a ella? Es mi primera vez, la verdad es que me casi siempre le ha gustado la bicicleta. Sin embargo, yo desde que mi hija está chiquita, siempre la tuvimos en la bicicleta. Hasta sexto de primaria la llevaba, pero yo con tacones. Y se sorprendían las demás mamás porque decían, ¿cómo te tacones? Que sí puedo, o sea, sí se puede. Claro. Oye, y hablando de tus tacones tienen historia. Cuéntanos, ¿dónde los compraste? ¿Cómo los conseguiste? ¿Cómo es que decidiste hoy traer estos y no otros? Ah, lo que pasa es que son de mayor altura, creo que me gusta cómo se me ven. No importa el tipo de tacón, considero que con el tipo de tacón no importa, para poder rodar exactamente. Y de hecho mi bicicleta es de montaña, también lo puedo hacer con montaña, con los tacones me he hecho caballito. ¡Qué padre! Oye, ¿y nos podrías dar un mensaje para Cletofilia y para todas estas chicas que hoy nos animaron a venir en tacones a rodar? Ay, pues que se animaran, la verdad es que no hay como andar en bicicleta, definitivamente. Además hace un ejercicio, o sea, es bueno para la salud. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, que sigas disfrutando. Gracias. Por ahí me enteré que tu mamá desde muy chiquita te llevaba al colegio en ella. Cuéntanos, ¿qué recuerdas acerca de eso? Bueno, yo me acuerdo que por mi escuela obviamente había unas escaleras muy grandes, entonces mi mamá me llevaba y me decía, ahí voy, y así, a toda velocidad y todo. Yo sí me agarraba porque decía, ay, qué miedo, pero a la vez era bien padre porque se sentía una gran adrenalina. Pero cuando eres niño así, todo es bien guau. Entonces a mí sí me encantaba eso. Igual que mi mamá, yo puedo seguir el mismo patrón de ser capaz de andar en una bici con una gran altura. Thank you.